Hare Rama, Hare Rama,
Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Vishwapad Paramahansa Charitara Devarsi Srimad Surasati Bhakti Vedanta Sanada Subhubhati Ananda Kuri Vaishnanda Gita Namasai Shudasthaku Pita Pramsagasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasi Gura Bhaktananda Gita Sri Radha Krishna Kupa Gopinath Shyamakunda Radha Kulibran Gita Vrindavanam Gita Matudadam Gita Navitam Gita Gongomai Gita Hare Krishna, bienvenidos a todos. Hare Krishna, me alegro verlos. Muchos ya conocidos, hace muchos años que los conozco. Bueno, entonces seguimos con el Bhagavad Gita, o como dije ayer, el canto del Supremo. ¿No? Gita es canto. Entonces estamos escuchando acá de Krishna, estamos leyendo el capítulo 9, el conocimiento más confidencial. Y es el último verso. La conclusión del capítulo 9. Manmada baba matpakto Majatimam namaskuru Majatimam namaskuru Namme vaishyasi yuktavaivam Namme vaishyasi yuktavaivam Atmanamat parayanaha Atmanamat parayanaha Manmada baba matpakto Manmada baba matpakto Najatimam namaskuru Najatimam namaskuru Mamme vaishyasi yuktvaivam Mamme vaishyasi yuktvaivam Atmanamat parayanaha Atmanamat parayanaha Again? Manmana bhava matpato Yatimam namaskuru Yatimam namaskuru Atmana matparayanaha Manmana bhava matbhakto Manmana bhava matbhakto Majjajimam namaskuru Majjajimam namaskuru Namme vasyasi chuttaivam
Mamneva Sidhu Raivam Atmanam Matparayana Vajrajimam namaskuru Mami vaisyasi yukvairam Atmanam matparayana Manmana bhava matbhakto Vajrajimam namaskuru Mam devaishyasi yukhaivam Atmanam parayanah Atmanam parayanah Mam devaishyasi yukhaivam Mamana Bhava Matvato Vajajimam Namaskuru Manevasyasi Duktaivam Atmanam Matparayanah Atmanam Matparayanah Matmana Matmana Pensando en mí siempre Pensando en mí siempre Baba, vuélvete, mat, mi, bhakta, devoto, mat, mi, yachi, adorador, mam, a mi, namaskuru, ofrece reverencias, mam, a mí, Eva, completamente, Eshi así, vendrás, yuktva, estando absorto, Evam, así pues, Atmanam, tu alma, Matparayana, consagrado a mí. Bueno, vamos a leer la traducción, el verso. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío. Ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Significado por Sri Prabhupada. En este verso se indica claramente que el proceso de conciencia de Krishna es el único medio para liberarse de las garras de este mundo material contaminado. A veces unos comentaristas inescrupulosos desvirtúan el significado de lo que aquí se afirma claramente, que todo el servicio devocional se le debe ofrecer a la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Por desgracia, los comentaristas inescrupulosos apartan la mente del lector hacia aquello que no es factible en absoluto. Esos comentaristas no saben que no hay ninguna diferencia entre Krishna y la mente de Krishna. Krishna no es un ser humano ordinario. Él es la verdad absoluta. Su cuerpo, su mente y él mismo son uno y son absolutos. En el Kurma Purana se declara, tal como lo cita Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami en sus comentarios Anubhasya, al Chaitanya Charitamrita, quinto capítulo del Adi Lila, versos 41-48. Deha dehi vibhidho yamneshvare vityate kvachit. Esto significa que en Krishna, el Señor Supremo, no existe ninguna diferencia entre Él y su cuerpo. Pero debido a que los comentaristas no conocen esta ciencia de Krishna, esconden a Krishna y dividen su personalidad de su mente o de su cuerpo. Aunque esto es signo de una crasa ignorancia de la ciencia de Krishna, algunos hombres obtienen ganancias de desorientar a la gente. Hay algunos hombres que son demoníacos,
Ellos también piensan en Krishna, pero con envidia, tal como el rey Kamsa, el tío de Krishna. Él también estaba pensando siempre en Krishna, pero pensaba en Krishna como enemigo. Él siempre estaba angustiado, preguntándose cuándo Krishna iría a matarlo. Esa manera de pensar no nos ayudará. Uno debe pensar en Krishna con amor devocional. Eso es bhakti. Uno debe cultivar el conocimiento acerca de Krishna continuamente. ¿Cómo se hace ese cultivo favorable? Aprendiendo con un maestro espiritual, con un maestro genuino. Krishna es suprema personalidad de Dios y varias veces hemos explicado que su cuerpo no es material, sino que es conocimiento eterno y bienaventurado. Esa clase de plática acerca de Krishna nos ayudará. Lo ayudará a uno a volverse devoto. Entender a Krishna de otra manera, oyendo la fuente equivocada, será infructuoso. Por consiguiente, uno debe ocupar la mente en la forma eterna, la forma primordial de Krishna. Uno se debe dedicar a adorar a Krishna con la convicción en el corazón de que Él es el Supremo. En la India hay cientos de miles de templos para la adoración de Krishna, y en ellos se practica el servicio devocional. Cuando esa práctica se lleva a cabo, uno tiene que ofrecerle reverencias a Krishna. Uno debe inclinar la cabeza ante la deidad y ocupar la mente, el cuerpo, las actividades, todo. Eso hará que uno se absorba en Krishna por entero sin desviación. Eso le ayuda a uno a trasladarse a Krishna Loka. Uno no debe dejarse desviar por los comentaristas inescrupulosos. Uno debe dedicarse a los 9 procesos del servicio devocional, comenzando con los procesos de oír y cantar acerca de Krishna. El servicio devocional puro es el máximo logro de la sociedad humana. Los capítulos 7 y 8 del Bhagavad Gita han explicado el servicio devocional puro que se le presta al Señor, el servicio que está libre del conocimiento especulativo, del yoga místico y de las actividades fugitivas. Puede que aquellos que no están plenamente santificados se vean atraídos por diferentes aspectos del Señor, tales como el Brahma Jyoti impersonal y el Paramatma localizado. Pero un devoto puro emprende directamente el servicio del Señor Supremo. Hay un hermoso poema acerca de Krishna en el que se expresa claramente que cualquier persona que esté dedicada a la adoración de los semidioses es muy poco inteligente y no puede obtener en ningún momento la recompensa suprema que es Krishna. Al comienzo, puede que el devoto caiga a veces del plano modelo, pero aún así se debe considerar que él es superior a todos los demás filósofos y yogis. Aquel que siempre está dedicado al proceso de conciencia de Krishna se debe sobreentender que es una persona completamente santa. Sus accidentales actividades no devocionales van a disminuir, y pronto él se verá situado sin ninguna duda en el estado de plena perfección. El devoto puro no tiene ninguna posibilidad de caer, porque la Divinidad Suprema cuida personalmente a sus devotos puros. En consecuencia, la persona inteligente debe emprender directamente este proceso de conciencia de Krishna y vivir de una manera dichosa en este mundo material. A su debido tiempo, ella recibirá la recompensa suprema, Krishna. Y como estamos terminando el capítulo, ¿no?, al final del capítulo, Prabhupada escribe acá: así también a los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 9 de Srimad Bhagavad Gita, titulado El conocimiento más confidencial. Y vamos a repetir el verso.
Manmanabhava matpakto matyajiman namaskuru. Mammi vaishyasi yuktvaivam atmanamat parayanaha. Siempre ocupa la mente en pensar en mí. Vuélvete devoto mío. Ofréceme reverencias y adórame a mí. Estando completamente absorto en mí, es seguro que vendrás a mí. Om Maginati Mirandasya Vinandana Sadakaya Chakshmiritam Nasasvashivarami Namaha Vichaitanya Manuvastam Savitam Yena Bhutale Swayam Vipavadamayam Dadati Svavadantikam. Bueno, entonces acá estamos de nuevo escuchando directamente de Krishna, instruyendo, ¿no?, su discípulo Arjuna. La realidad de esas instrucciones no están limitadas a Arjuna, ¿no?, sino que en realidad, Prabhupada decía, Arjuna nos representa a nosotros. Entonces, en realidad se requiere de cualificación, hacer buenas preguntas, quiere decir dar buenas respuestas. ¿No? Entonces, ¿no?, Arjuna no está perdiendo tiempo pidiéndole a Krishna que le dé más dinero o le cure la rodilla o algo por el estilo, ¿no?, sino que él está muy ansioso, ¿no?, saber la verdad, ¿no?, escuchar de su verdadera identidad, su verdadera posición constitucional eterna, ¿no?, y, ¿no?, del servicio devocional, del secreto más grande. Servicio devocional. ¿Sí? Servicio devocional, ¿no?, Bhagavad Gita Krishna dice, Bhaktya Mamabhijanam Tiyavanyas Charsmitapata. ¿No? Uno solo puede entender a Krishna por medio del servicio devocional. Y el servicio devocional no es una especulación, no es un invento, no, no es una cuestión de capricho, ¿no?, sino que en realidad es, por favor, siempre decía, es una ciencia, ¿no? Al seguir los principios del servicio devocional, uno va despertando la conciencia divina en el corazón, ¿sí?, la conciencia espiritual. Originalmente no somos el cuerpo, como Krishna nos ha explicado en el comienzo del Bhagavad Gita, sino que somos las entidades vivientes que se encuentran dentro del cuerpo y usan ese cuerpo como yantra, como máquina. ¿No? Así para comparar el cuerpo muchas veces con un coche. ¿Dicen coche acá? Acá. ¿No? Coche con un coche. ¿No? Y así, ¿no?, el coche y el conductor. ¿No? Lo más importante en el coche, ¿no?, para manejar ese coche, usarlo, es que esté presente un conductor. En forma similar, el cuerpo también se compara con yantra, con una máquina, ¿sí?, con un coche. Así que nosotros no somos el cuerpo, sino que somos almas espirituales. Estamos pasando por todos esos cambios, ¿no?, de cuerpos, como Krishna explica en el Bhagavad Gita en el comienzo. Estamos pasando, ¿no?, el verso es, así como la alma corporificada pasa continuamente la niñez, a la juventud y luego la vejez. En forma similar, cuando llega la muerte, el alma pasa a otro cuerpo. ¿No? Otro cuerpo, ¿no?, así como ya hemos pasado por varios cuerpos en esta vida, ¿no?, ¿no?, así como, ¿no?, si tenemos como 70 años ya hemos cambiado como 10 veces el cuerpo. ¿No? Eso, ¿no?, el otro día preguntamos a los devotos, ¿cuántos cuerpos ya has cambiado, ¿no? Así que no somos ese cuerpo, esa es la base de esa gran ciencia espiritual. ¿Sí? ¿No? El alma espiritual tiene sus propias actividades. Es debido a la presencia del alma espiritual dentro del cuerpo que el cuerpo parece estar vivo, ¿no? Pero el cuerpo no está vivo, sino que el alma espiritual que se encuentra en el cuerpo está vivo. ¿No? Y esta, ¿no?, Krishna dice, así como estamos cambiando esa vida, cuerpos, en forma similar no paramos de existir cuando llega la muerte, ¿no?, sino que seguimos a otro cuerpo. Bueno, entonces, ¿no?, Krishna lo ha guiado a Arjuna, ¿no?, a lo largo del Bhagavad Gita, ¿no?, y ahora está dando instrucciones confidenciales.
Arjuna ya se ha entregado a Krishna. ¿No? En el comienzo, ¿no? Arjuna no estaba dispuesto a entregarse a Krishna. ¿No? Pero después de un tiempo, él se entregó. Y le pidió humildemente que lo instruyera, por favor. ¿No? Y Krishna lo aceptó. ¿En base de qué? ¿No? De la humildad. ¿No? La humildad es prácticamente la actitud el comienzo necesario para progresar en la vida espiritual. ¿No? Así como dice, ¿no? Si quieres aprender la verdad, acércate a un maestro espiritual, el representante de Krishna. Hazle preguntas en forma sumisa, no desafiante. ¿Sí? ¿Y cómo es? ¿No? ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Aunque recuerdo una vez, ¿no? Prabhupada daba con un periodista, creo que conté eso hace unos días, no, por otro lugar. Era un periodista. Entonces el periodista dijo, ¿usted ve a Dios? Y Pablo dijo, sí. ¿Usted puede mostrar Dios a mí también? Pablo dijo, sí. ¿Y me lo puede mostrar ahora? Y Pablo dijo, primero vuelves uno de estos, sus discípulos que estaban sentados ahí. ¿Sí? Es la función del maestro espiritual. Entonces, acercarse al maestro espiritual. ¿No? En realidad se dice, Rupa Goswami se explica en el comienzo, debe haber interés o fe. ¿No? Llegamos con fe, ¿no? Buscando. Muchos de nosotros venimos, ¿no? Buscando, inclusive en diferentes lugares, ¿no? Leyendo diferentes filosofías y todas esas cosas. ¿No? Es el comienzo. ¿No? Hay un poco de fe, que debe haber algo ahí, ¿no? Me gustaría conocerlo. Y de esa manera uno llega a la asociación de los devotos. Sadhu Sangha, la asociación, como Pablo dice acá en el significado, asociación con personas santas. ¿No? Una persona santa es una persona que no da la completa atención a la vida espiritual. Hay una descripción muy linda en el Kapila Muni, en el tercer capítulo, ¿ya? Una descripción de lo que es sadhu, ¿no? Tetikshava. ¿No? Tichikshava es la primera cualidad que se menciona, la tolerancia. O sea, un devoto no es un cohesivo, no sé cómo decirlo, rencoroso o algo por el estilo. ¿No? ¿No? Sí, es muy tolerante. ¿Sí? Prabhupada fue muy, muy tolerante con nosotros. Muchos de nosotros éramos prácticamente locos. ¿No? Y Prabhupada nos toleraba. ¿Sí? Bueno, Tetiksha, Karunika, ¿no? Karuna significa, Karunika significa es compasivo con otros, ¿sí? Muy compasivo con las personas que no saben tanto, tiene paciencia con ellos y es compasivo. Tetiksha va Karunika, Suriram Sarvadihiram, es amigo bien queriente de todas las entidades vivientes, ¿no? Sin ninguna discriminación, ¿no? Ninguna discriminación. ¿No? Recuerdo una vez, se cuenta, no donde leí eso, pero era Hari Saudi, ¿no? Hari Saudi escribió su diario, muy bonito, ¿no? Capaz lo conocen ustedes. Sí. Bueno, era secretario de Srila Prabhupada y lo atendía, estaba siempre con Srila Prabhupada todo el día, ¿no? Y en la noche se sentaba y hacía notas de lo que había pasado, lo que recordaba, ¿no? Entonces, en un momento, no sé si sale, ¿no? pero él contaba, ¿no? Una vez estaba preparando el mosquitero para Srila Prabhupada en Mayapur, ¿no? Prabhupada, ¿no? Dos cuartos ahí, ¿no? Que Prabhupada usaba en el Lotus Building, ¿no? En la casa del Loto, ¿no? Era el nombre, ¿no? No era de Loto, sino que era casa nombrada tal. Entonces, él estaba preparando mosquitero la noche para Srila Prabhupada. Ah, y Pablo se quedaba observándolo, ¿no? Y bueno, llegó un momento que estaba listo y de repente descubrió que se había metido un mosquito abajo del mosquitero, no sé. Y empezó a, ¿cómo se? No sé. ¿Ah? Trataba de agarrarlo, por fin lo agarró, ¿no es cierto? ¿No? ¿Sí? Para estar seguro, ¿no? Salió, abrió la puerta y dijo, Hare Krishna, lo saltó el mosquito, ¿no? Y Prabhupada dijo, antes lo hubieras matado sin ningún problema. ¿Sí? Ahora
¿no? Tu corazón está purificado, no te ha vuelto compasivo cuando te has sentido diferente. Bueno, entonces, Dixema Karunika Surira Salvadehinam, amigo bien queriente de todas las entidades vivientes. Dixema Karunika Surira Ajatra Shatra Vashanti, Ajatra Shatra. Ajatra Shatru fue el nombre de Yudhishthira, ¿no? Eso significa que no acepta ningún enemigo, ¿sí? Algunos enemigos. ¿No? Cuando alguien lo critica a un devoto, o lo trata mal, el devoto no es rencoroso, sino que piensa, ¿no? Hoy debe ser que en el pasado yo he cometido un pecado y ahora no estoy recibiendo las reacciones. No busca la falta en los demás, sino que en sí mismo. Lo que es un hecho, ¿no? Todos nosotros llevamos muchas reacciones a nuestras actividades previas en el corazón, en forma semilla. ¿Sí? ¿No? Entonces, Tikshik Sabha Karunika Subhya Ajatra Shatrava Shanti. Shantim significa el devoto siempre pacífico, ¿sí? ¿No? Shanti. ¿Sí? Siempre pacífico, tranquilo. ¿No? A veces vemos eso, ¿no? Bueno, ¿no? Cuando tenemos asociación con grandes devotos, ¿no? Emanan toda una atmósfera. ¿No? Cuando Prabhupada nos visitaba, ¿no? En algún lugar en el pasado, ¿no? Se emanaba una atmósfera de Shiva Prabhupada, ¿no? Nadie hablaba fuerte, no se golpeaban las puertas, los niños, eso que, ¿no es cierto? ¿No? Se llevaban a otra parte. Sí, ¿no? Así que, ¿no? Y bueno, y después se dice, y todas sus cualidades son perfectas. Todos, y se comparan con joyas, ¿no? Bhushana. Bhushana ya significa ornamento, ¿no? Entonces dice, esas son las cualidades que ornamentan, ¿cómo se llama? Decoran, el sadhu. ¿No? Sadhu no necesita anillos o tatuos o tantas cosas, ¿no? Disculpe. ¿No? Sino que los verdaderos ornamentos son las cualidades, ¿no? Cualidades Vaishnavas. ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, ¿no? Se dice que uno debe buscar la asociación con las personas santas, sadhu sangha. ¿Sí? Es el comienzo de la vida espiritual. ¿Sí? Y cuando uno está con los devotos, claramente se vuelve devoto. Así como siempre decimos, dígame con quién andes y te digo quién eres. Ese dicho existe en varias lenguas. Sino en todas las lenguas, no sé, pero en algunas las conozco yo, ¿no? Es muy común ese dicho. Bueno, entonces la asociación. Y gradualmente uno se vuelve devoto, ¿no? Desarrolla gusto en el servicio devocional. Vajranakriya significa llega al punto de querer entregarse, aceptar a un maestro espiritual, que lo guíe en la vida espiritual, ¿no? Y al seguir bajo la guía del maestro espiritual, ¿no? Las reglas o regulaciones del servicio devocional, uno llega a la plataforma de Anartha Nivitti. Anartha Nivitti significa que uno pierde interés en todo lo que no está relacionado con Krishna. Se va liberando de todas las anartas. Justo escuché una clase donde Prabhupada habla de este tema. Y Prabhupada dice, ¿no? En la plataforma material, mancha que nos edifiquemos con el cuerpo, en las ciudades del cuerpo solamente. Acumulamos tantas cosas inútiles, ¿sí? ¿No? O mejor dicho, Pablo decía, valores temporales, ¿sí? ¿No? Que duran poco, ¿sí? Que están solo relacionados con el cuerpo. ¿Sí? ¿No? Así que todo esto, cuando llega la muerte, estamos forzados a abandonar todo, ¿no? La cuenta bancaria, el coche de cero, bueno, coche, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y todo lo que hemos acumulado. ¿No? Todo esto que no está relacionado con Krishna, ¿no? Krishna, ¿no? Que no están conectados con el servicio devocional, ¿no? Son en realidad inútil para un devoto, ¿sí? Por eso Prabhupada nos dio esa expresión, ¿no? Vida simple, pensamiento elevado, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, como esta casa acá, ¿no? La estamos usando ahora para Krishna. ¿No? Es la casa de las deidades.
¿No? Nosotros entendemos que en realidad las deidades son acá los amos. ¿Sí? ¿Amos? ¿No? Y bueno, los devotos tienen templos, propiedades, ¿no? Se entiende que los verdaderos dueños son Radha Krishna, Gaudiya, como acá. Así que anarta niviti. Y uno se concentra, ¿no? Se va concentrando cada vez más en su servicio devocional, ¿no? Y desarrolla ruchi. Ruchi, ¿no? Se refiere al gusto superior. El gusto superior. ¿No? En comienzo puede ser un poco difícil, quizás te dicen que canta Hare Krishna, o canta más Hare Krishna, ¿no? Y haga esto, tal cosa, ¿no? Pero a lo largo del tiempo uno desarrolla ruchi. Uno ya no quiere cantar, no quiere, no se siente muy inspirado a hacer cosas que no están directamente relacionadas con Cristo. Bueno, mejor dicho, directamente o indirectamente relacionadas con Cristo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos, ¿no? Tenemos un trabajo para mantenernos, ¿no? O nuestra familia, ¿no es cierto? Son necesidades. ¿No? Pero todo lo que sobra lo debemos utilizar en el servicio devocional. Eso es muy importante. Así que, ¿no? De esa manera uno, ¿no? Va progresando más, ¿verdad? Para la forma de Baba. ¿No? Baba, ¿no? Se manifiesta, se traduce como éxtasis, ¿sí? Éxtasis, éxtasis. ¿Sí? El amor puro. ¿Sí? Y de esa manera, ¿no? Uno se va desapegando del mundo material. Vasudeva, Bhagavati, Bhakti Yoga Prayogita, Ashasha Vairagyam, Dhyanam Samaraita. El primer canto, ¿no? Se dice, es el verso, que dice, ¿no? Cuando uno está ocupado en servicio devocional a Vasudeva, Vasudeva es otro nombre de Krishna, ¿no? Se van manifestando, ¿no? Conocimiento, ¿no? Uno obtiene conocimiento transcendental, ¿no? Y desapego del mundo material. Yukta, ¿sí? Vairagya, ¿no? Así que esto es lo que sucede cuando se va ocupando el servicio de Dios. Cuando uno va ocupando los sentidos, la mente, la inteligencia y todo lo que esté, ¿no? Todo lo que uno tiene en el servicio de Dios. Eso es lo que se aprende, ¿no? en esa tradición Vaishnava, ¿no? Cómo ocupar todo en el servicio de Dios. Y Pablo menciona acá el significado, ¿no? Hay algunos que no son directamente devotos a Krishna, ¿no? También están siguiendo las escrituras védicas, ¿no? ¿No? Pero tienen su propia interpretación, ¿no? Su propia explicación, ¿no? Como Brahma Vadis, Paramatma Vadis, ¿no? Van realizando la verdad absoluta, ¿no? El Señor Supremo, en diferentes, ¿cómo es? Grados, ¿cómo es? ¿No? Diferentes grados, ¿no? Así como Pablo nos decía, como el sol. Lo primero que se percibe del sol es la luz y el calor, ¿no? Y uno, si uno busca la fuente de esa energía, ¿no? Sale para afuera y no está nublado. Entonces uno, ¿no? Realiza el aspecto localizado, ¿no? De donde esa cosa, esa localidad de donde, ¿no? Va emanando esa energía, ¿no? Y cuando uno, ¿no? Estudia algo más, ¿no? Del sol, capaz se acerca. Bueno, nosotros no somos capaces de acercarnos mucho, ¿no? Pero uno sabe que hay mucha variedad, inclusive hay muchos seres ahí, ¿no? Que tienen cuerpos de fuego. Nosotros tenemos un cuerpo de tierra, agua, entonces, ¿no? Ciertos elementos para sobrevivir en esa atmósfera, ¿no? Pero por ejemplo, si queremos vivir bajo el agua, tenemos que tener otro cuerpo. Si no queremos, ¿no? Vivir en el aire, ¿no? Está lleno de entidades vivientes que tienen cuerpos de aire, ¿sí? ¿No? En forma similar, ¿no? Sr. Pablo nos ha explicado que mismo dentro del fuego hay entidades, hay, Pablo decía, insectos de fuego que viven dentro del fuego. ¿En serio? ¿Sí? En serio. Muy serio. Eso, ¿no? Entonces todos los planetas tienen sus
atmósferas específicas. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos con estos cuerpos, esos lugares, capaz no vemos nada porque nuestro cuerpo no es de la misma atmósfera. ¿Sí? Así que acá estamos viviendo en esta atmósfera y tenemos un cuerpo, ¿no?, compuesto para sobrevivir en esta atmósfera. Bueno, entonces, en realidad, ¿no?, el Bhagavad Gita se explica también, el Bhagavad está más detallado, ¿no?, en el quinto canto, al fin del quinto canto, ¿no?, se describen las cosas, las condiciones de los diferentes sistemas planetarios, ¿no?, los planetas celestiales, ¿no?, en donde las entidades vivientes tienen cuerpos muy diferentes, viven por miles y miles de años. Están equipados con muchos poderes místicos, tienen muchas facilidades para la verificación del sentido. Después los planetas inferiores, los planetas infernales, ¿no?, son 14 sistemas planetarios. Hay planetas superiores, planetas intermedios y planetas infernales. ¿No? Y la Tierra se encuentra dentro de los planetas, ¿cómo se dice? ¿Intermedio? ¿Cómo se dice? Intermedio. Sí. Entonces, acá estamos, y los que son muy afortunados en realidad, ¿no?, porque en este planeta, ¿no?, aparece Krishna. ¿No? Una vez en un día de Brahma, Krishna aparece en este planeta. ¿Sí? Ahora estamos viviendo en Kali Yuga. ¿No? Kali Yuga dura 432.000 años. Dvapara Yuga dura doble lo que dura esa era de Kali. Treta Yuga dura tres veces lo que dura Kali Yuga. ¿No? Y Satya Yuga cuatro veces. Son 10 en total. ¿No? Entonces eso se escribe como Maha Yuga. ¿No? Maha Yuga son los cuatro. ¿No? Bueno, eso veces mil se dice es un día de Brahma. ¿No? Un día solo de Brahma. Y Brahma vive 100 años. ¿No? O sea, nosotros, ¿no?, estamos muy, cosas muy infinos, infinitas cosas. No importante, ¿cómo se dice? No tiene una correlación de esto. Y dentro de la creación del Señor, ¿no?, somos muy insignificantes. Ahí está la palabra, insignificantes. Muy insignificantes. Así que, pero en este planeta sucede algo muy particular. Krishna aparece en este planeta. ¿No? Una vez en un día de Brahma, Krishna aparece. Y hace solo, se puede decir solo, 5.000 años. ¿No? Hace solo 5.000 años apareció Krishna, ¿no?, en su Janmastan. Janmastan es Dvarka. No, Mathura. Janmastan, el lugar de la aparición del Señor. ¿No? Cuando uno va a Mathura, uno puede ver. Bueno, algo de eso. ¿No? Hay un templo ahí, el templo Janmastan, ¿no?, y en el sótano, ¿sí? ¿No?, han reconstruido una réplica de la cárcel donde Krishna nació. Krishna nació en la cárcel. ¿Sí? Acá Prabhupada habla, ¿no?, del demonio, ¿no?, que lo estaba torturando a sus padres, lo puso en la cárcel. Cuando escuchó la noticia que Krishna iba a venir a matarlo, ¿no? ¿Sí? ¿No? Estaba siempre pensando en Krishna, pero Prabhupada dice, no es conciencia de Krishna. ¿No? No tiene una relación favorable con Krishna, sino que lo veía como enemigo, ¿no es cierto? Quería matarlo, inclusive. ¿Sí? Entonces, ¿no?, Krishna apareció y después, ¿no?, su padre lo llevó a Vrindavan. ¿Sí? Y así creció en Vrindavan. En realidad Vrindavan está en el distrito, ¿cómo es? Distrito. Sí. ¿No? De Mathura, ¿sí? Está cerca, ¿no? Cuando nosotros viajamos, ¿no?, vamos a, normalmente a Vrindavan, bueno, hoy ya no, hoy es todo más, la tecnología ha avanzado mucho hoy, ¿no?, todo esto, pero anteriormente, ¿no?, nosotros a veces viajamos a Mathura, ¿no?, y ahí tomamos un carro de caballo, ¿cómo se llama? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿Una coche? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice en español? Lo llevaron a Vrindavan, ¿no? Y lo que se hace cuando uno llega a Vrindavan, ¿no?, los principios, ¿no?, para respetar el lugar sagrado,
que uno presta, ¿no? Sin ninguna consideración, como ese social, ¿sí? ¿Sí? Uno sale y se tira al piso para tocar, para cubrirse con el polvo los pies del otro de Krishna, ¿no? Porque Krishna estuvo ahí, ¿sí? Bueno, entonces Krishna aparece ahí, manifiesta sus pasatiempos trascendentales. ¿Por qué decimos trascendentales? Porque como Prabhupada dice acá en el significado, Krishna no tiene un cuerpo como nuestro cuerpo. No, Prabhupada menciona que los tontos, las personas no muy educadas, no piensan que Krishna sea una persona ordinaria como nosotros. ¿No? Pero en realidad, cuando Krishna aparece, su aparición y sus actividades son trascendentales. ¿No? El otro día estamos, ¿no?, leyendo ese verso. No, Janma Karma Chamedi. Cuando se entiende la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades del Señor, uno se cualifica a regresar de vuelta al lugar, de vuelta al mundo espiritual. Entonces, cuando Krishna aparece, ¿no?, no está sujeto a las leyes de la naturaleza material. O mejor dicho, de las tres moralidades de la material. ¿No? Si Krishna tiene una forma transcendental, ¿no?, no está sujeto a las leyes de la material inferior. Bueno, somos muy afortunados, ¿no?, encontrarnos en ese planeta donde Krishna aparece, ¿no?, y al poder estudiar las palabras que Krishna, las instrucciones que Krishna dio en la forma de Bhagavad Gita. Y bueno, una vez que hemos recibido ese mensaje, ¿no?, Krishna termina diciendo en el Bhagavad Gita, en el último capítulo, ¿no?, que uno no debe estar satisfecho al ser salvado solo mismo, ¿sí? ¿No? Sino que uno debe participar en la misión del Señor, ¿no?, en difundir ese conocimiento a todas partes, ¿no? O sea, Prabhupada siempre decía, eso es verdadera misericordia, ¿sí? ¿No? Compartir ese mensaje, esa instrucción de que me dio Krishna, la forma de Bhagavad Gita, en todas partes, ¿no? Y eso fue en realidad la misión de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? ¿Sí? Chaitanya Mahaprabhu nos mostraba esto. La importancia de difundir ese conocimiento o el proceso del servicio devocional en todas partes, ¿no? Y Shri Prabhupada, como es el representante de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, siguió los pasos de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? Y mismo cuando Prabhupada aceptó maestro espiritual, ¿no?, en realidad no estaba, ni siquiera había aceptado todavía como maestro espiritual. ¿No? Cuando Prabhupada era joven, ¿no?, una vez un amigo lo llevó a ver Bhaktisiddhanta Saraswati, ¿no? En esa época Bhaktisiddhanta Saraswati se ha vuelto un VIP, ¿no?, una persona muy importante en el ambiente, ¿no? Había abierto un templo, varios templos, tenía muchos discípulos, ¿no? Entonces ¿no?, los amigos de Srila Prabhupada querían saber la opinión de Srila Prabhupada con respecto a eso, ¿no? Prabhupada decía que entre sus amigos él siempre había sido un líder. ¿Cuál es líder? ¿No? Líder. Entonces le daba mucha importancia la opinión de Srila Prabhupada. Y Prabhupada no quería ir porque se ha vuelto miembro del gobierno del, bueno, del movimiento Gandhi, ¿no? ¿Sí? Estaba metido en la política, así decía. Entonces, pero el amigo lo empujó, ¿cómo se llama? Y así llegaron a ver a Srila Prabhupada, y cuando entraron en el lugar donde Bhaktisiddhanta Saraswati estaba justo hablando con una gente, ¿no?, predicándoles, paró de hablar al verlos. Y dijo, oh, ustedes son dos jóvenes educados, ¿por qué no llevan el mensaje de Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, a Occidente, ¿no?, y predican a la lengua inglesa, ¿sí? ¿No? O sea, la lengua inglesa. En esa época la lengua inglesa, ¿no?, era muy importante. En realidad Inglaterra era el país más poderoso en esa época, con todas sus colonias, ¿sí? ¿No? En todas partes del mundo, ¿sí? ¿No? Londres era muy muy importante en ese momento, ¿no? Entonces Bhaktisiddhanta Saraswati en esa época también había planeado mandar discípulos, ¿no?, a Europa, ¿sí? O a Londres. No, pero cuando leyó la instrucción de Srila Prabhupada,
y de Occidente predicando la lengua inglesa, pasó tiempo, ¿no es cierto? Y en el transcurso del tiempo, Inglaterra se vuelve cada menos importante. Sí, y Powell veía que Estados Unidos era ya vuelto el país más poderoso del mundo. Y en base de esto, ¿no? Powell mismo decía, ¿no? Si todo el mundo está copiando, ¿no? Los Estados Unidos, ¿no? Muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, los jeans, ¿no? Los pantalones jeans. Todo el mundo está usando esos pantalones que vienen de Estados Unidos. Son pantalones de shudras, ¿no? ¿Sí? ¿No? De los que cortan la leña en el bosque, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Sí, sí. Y los coches, la música, ¿no? Y todas esas cosas, ¿sí? Toda la onda, ¿sí? ¿No? La onda, ¿sí? Entonces Pablo pensaba, si yo voy a Estados Unidos, no se refería especialmente a la India en ese momento. Él veía que la gente estaba copiando los Estados Unidos, especialmente los jóvenes, ¿sí? Entonces Pablo pensaba, yo voy a Estados Unidos y convierto a algunos americanos, a algunos yanquis, ¿no? A ser devotos de Krishna, también nos van a copiar. Y pasó esto. ¿Sí? El comienzo, ¿no? ¿No? Pablo se había ido a Occidente porque veía que la gente, ¿no? Ahí no estaba tratando de olvidar todas sus tradiciones y toda su cultura. Entonces Powell fue a Occidente, ¿no? Creó unos devotos y los llevó a la India. La gente en la India que muy impresionada, ver Vaishnavas occidentales, ¿no? Así tapados con tilak y todo esto, ¿no? Vistiendo, ¿no? Como devotos. Y bueno, tarde o temprano también se transformaron a devotos ahí, ¿no? Y hoy en día hay muchísimos devotos. ¿No? Muchísimos devotos. En el comienzo eran más jóvenes, después, ¿no? Toda clase de gente está volviendo devotos. ¿Sí? Bueno, entonces Prabhupada vino a Occidente, ¿no? Con la idea de ayudarles a las almas condicionadas. ¿No? Prabhupada decía, ¿no? Comentaba antes que él había venido a Estados Unidos, también habían venido gurús o sannyasis o yogis, ¿no? De la India. Pero nadie había sido un verdadero, como dice, embajador de la cultura de la ciencia espiritual. Así que, ¿no? Bhagavad Gita, Prabhupada dio el nombre de Bhagavad Gita, tal como es el Bhagavad Gita. ¿No? Eso es muy significativo, ¿no? Muy significativo. ¿No? Por ejemplo, en mi caso también, yo había leído Bhagavad Gita antes de volverme de voto. Pero no me hizo cosas, no me transformó, ¿sí? no vi la verdadera importancia del Bhagavad Gita, ¿sí? ¿No? ¿No? Pero cuando Prachila Prabhupada presentó su Bhagavad Gita en todas partes del mundo, donde se empezó a presentar el Bhagavad Gita tal como es, las personas empezaron a tomarlo muy en serio, ¿no? Y se volvieron devotos. Eso nunca había pasado antes. Así que estos libros que nos dio Srila Prabhupada, ¿no? Tienen una potencia muy especial. Prabhupada fue muy empoderado, ¿no? Empoderado por su maestro espiritual, empoderado por Chaitanya Mahaprabhu, por Krishna, ¿no? De llevar ese mensaje, difundir ese mensaje en todas partes del mundo. Y de esa manera también ha llegado a Paraguay. ¡Chai! ¡Hare Krishna! ¿Qué no hubiera creado eso? ¿No? Se hubiera imaginado eso. No solo eso, acá tenemos dos templos, ¿no? Justo estoy viajando, ahora vengo de Ciudad del Este, ¿no? Muy lindo lugar ahí también, templo muy bonito. Tiene muchas deidades en el altar, ¿no? También viene mucha gente, muchos jóvenes, ¿no? Tomando gran interés. ¿Sí? Vi muchas caras nuevas desde la última vez que fui, ¿sí? ¿No? Ve esto, ¿sí? Entonces, ¿no? Una vez que uno se vuelve devoto, naturalmente uno también siente la misma necesidad, ¿no? Difundiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos leyendo los libros, ¿no? No sé si pasa a ustedes también, pero a mí me pasa a veces, esto lo debería saber todo el mundo, lo que dice Prabhupada acá, ¿no?
Shri Ganitai Ki. ¿Ya me pasé el tiempo? ¿Ah? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Son las dos. ¿Cuándo tengo que cortar? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo? Está difícil. ¿Ah? Bueno, ok. Y de esa manera también hemos llegado en contacto con eso. Y debemos aprovecharnos máximo de esa gran oportunidad. Krishna dice en la Bhagavad Gita, Bahunam Jamanamanti Yanavam Bhagavanti Vasudeva Savamiti Samahatma. Dice, ¿no? Después de muchos nacimientos y muertos, ¿no? Al recibir una forma humana y al haber recibido ese conocimiento, ¿no? Uno se entrega a mí, sabiendo que yo soy la causa de todas las causas. Un alma así de grande se encuentra muy rara vez, ¿no? Muy rara vez. ¿Sí? Así que ustedes son los raros, ¿sí? No raros de raros, sino que, ¿no?, es una chance que uno recibe y fácilmente lo puede perder si no lo deja pasar esa oportunidad. ¿Sí? Eso se logra muy, muy difícilmente, después de muchas vidas. Aunque por la misericordia del Señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿no?, una vez que nos encontremos con su misión, ya no tenemos que pasar por tanta vida. Porque Chaitanya Mahaprabhu es muy misericordioso. Él los introduce directamente al servicio devocional. Directamente al servicio devocional. Al inspirarnos a cantar los santos nombres. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, simplemente exponerse a esa vibración sonora transcendental. Pablo decía, esa vibración sonora, ¿no?, transciende todas nuestras coberturas y llega directamente al corazón, ¿sí?, donde se encuentra el jiva, ¿no?, el alma espiritual, ¿sí?, y nos va purificando, va despertando esa conciencia, conciencia de Krishna, ¿no?, el amor por Krishna en el corazón, que se encuentra ahí latentemente, ¿sí? Hoy en la mañana estamos hablando de un verso, ¿no?, que conciencia de Krishna no es algo que se obtiene de otra fuente, ¿no? No es una cosa que, sino que se encuentra en el corazón. Es solo una cuestión de despertar la conciencia de Krishna. Prabhupada comparaba nuestro estado en el mundo más como estado de, ¿cómo se dice?, dormir, sueño, ¿cómo se dice? Sueño. Sí, está muy ocupado en el sueño material, ¿sí? Pero cuando escuchemos esas vibraciones sonoras transcendentales, ¿no?, gradualmente nos vamos despertando, ¿no?, a la conciencia de Cristo, ¿sí? Ahora que estamos hablando de, ¿no?, de cantar a Krishna, Rupa Goswami menciona el néctar de devoción, menciona 64 principios de servicio devocional, muchos principios. Y al final Rupa Goswami dice, son 5 los principios más importantes de todos. Y él inclusive dice, simplemente a exponerse, no, a practicar uno de esos principios, se va despertando la conciencia de Krishna en el corazón. Esos 5. En primer lugar menciona Sadhu Sangha, la asociación con personas santas, como ya mencionamos. Después, Nama Kirtana, el canto de los santos nombres del Señor. Bhagavata Shravana, escuchando el Srimad Bhagavatam. ¿Sí? Mismo hay un verso en el Bhagavad Gita, en Bhagavatam, ¿no?, el primer canto, donde dice, Nasta Payesha Vadesha, Nityam Bhagavata Seva, Bhagavatam Tama Shloke, Bhakti Bhagavatam. ¿Sí? Uno debe regularmente escuchar el Srimad Bhagavatam, ¿sí?, y servir a los Bhagavatas, ¿no?, cuya vida nos parte de manera diferente del Srimad Bhagavatam. Y si uno hace eso, ¿no?, regularmente escucha el Srimad Bhagavatam, todo lo que perturba el corazón es eliminado,
prácticamente por completo. Y el servicio devocional se vuelve un hecho irrevocable. Se vuelve un hecho, ¿sí? Irrevocable. Entonces, escuchar Bhagavatam, ¿no? Nos invitamos todos a la clase Bhagavatam, ¿no? A la mañana siempre estamos leyendo Srimad Bhagavatam. Entonces, Prabhupada nos recomendaba que leyéramos el Bhagavad Gita a la noche, cuando viene gente nueva, porque Bhagavad Gita es como la base, ¿no? El ABC, ¿sí? ¿No? De la ciencia. Y Bhagavatam es el DEF o más, ¿no? Eso. Y luego viene el Chaitanya Charitamrita también, ¿no? Es el DEF, ¿cómo sigue? Bueno, Bhagavatam. Asociación con los devotos, primer punto. Después, cantar los santos nombres del Señor. Escuchar el Bhagavatam regularmente. ¿No? Y después, Mathura Vasa, ¿no? Si es posible, recibir un lugar sagrado como Mathura. Y Prabhupada decía, nuestros centros también son como, ¿cómo se dice? Lugares sagrados, ¿no? Cuando, una vez que hay deidades instaladas, se lleva a cabo, ¿no? El servicio, bueno, la adoración de las deidades, prácticamente esos lugares también se transforman a lugares de peregrinaje, lugares sagrados. Entonces, y el último principio que menciona Rupa Goswami es Shimutira Sadaya Sevana. ¿No? Adorar las deidades con Shraddha, ¿no? Con la convicción en el corazón, ¿no? Que estamos tratando directamente con Krishna, y Seva. Seva significa servicio. ¿Sí? Es muy común, ¿no? Cuando uno, Pablo menciona acá que hay miles de templos de Krishna en la India, ¿no? Y cuando uno visita uno de esos templos en la India, ¿no? Especialmente los grandes templos tradicionales, ¿cómo se llama? ¿No? Entonces, normalmente antes del altar tiene siempre una caja grande, ¿sí? Y la gente viene, todos los devotos vienen, cuando visitan las deidades, vienen y hacen ofrendas, ¿sí? Traen trigo, o azúcar, o frutas, o flores, o vegetales, y todo, ¿no? Y, o dinero también, rupees, ¿no? Es una linda costumbre, ¿no? Cuando uno visita el templo, trae una ofrenda para las deidades. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿No? ¿No? Eso. Entonces, ¿no? Adorar las deidades con fe, ¿no? Con la convicción en el corazón, ¿no? Haber escuchado Srimad Bhagavatam, que uno está adorando, ¿no? Directamente a Krishna, ¿no? Y con servicio, ¿no? Pidiendo servicio, uno viene. No para las autoridades que manejan el templo. ¿Hay algo que puedo hacer? ¿No? ¿Sí? ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo lavar los platos después del pasar? ¿Lavar las ollas en la cocina? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Puedo limpiar un poco acá después que han comido todos la mesa, no sé, el piso? Todo? ¿Sí? 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 ¿Qué le parece? ¿Ah? Ya. Yeah. Mismo en el Bhagavad Gita, ¿no? Que se dice, cuando has hecho preguntas sublizas al maestro espiritual, menciona otro principio, menciona y prestar servicio. Entonces, eso debe ser la consecuencia, ¿no? De la realización, ¿cómo se dice? ¿No? De la realización, que ahora sí soy sirviente, ¿qué debo hacer? Hay mucho que hacer, ¿no? Por ejemplo, como mencionamos, 64 principios de servicio de Dios, ¿no? Hay mucho que hacer. Bueno, vamos a terminar ahora. Quizás alguna pregunta. ¿Hay un comentario? ¿Ah? ¿Pregunta? Sí. En Bhagavad Gita muchos versos muy importantes. Pero solo un verso que Krishna repitió es Man Manava Man. Ah, le hablé un poco de eso. En el capítulo 18. En realidad son dos veces. Dos veces. El capítulo 18 y el capítulo 9. 9, sí. Por lo menos la primera parte. Man manababo mat pacto. Y pero hay muchos otras instrucciones importantes que Krishna dice.
pero él no repite carbón, porque ya no carbón, ya no viviamos, no enseñan a morir. Pero ¿por qué esta instrucción él repite dos veces? O otras instrucciones, esto como incluido en esta instrucción, ¿por qué dos veces este particular instrucción? Bueno, a veces Krishna también repite cosas tres veces, sí, para enfatizar, no sé, como el otro día, ¿no? Mencioné esto. No, Harinam, Harinam, Harinam eva kevalam, kalau nasteva 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 gati dhyanyata. Eso Krishna lo repite tres veces porque es importante. Entonces ya cuando repite un verso en la Bhagavad-gita dos veces, bueno, mejor lo notamos, ¿no es cierto? Mejor lo tomemos en serio. Manamana Baba Matbhakto Bachajibam. O sea, piénsame, ¿no? Siempre piénsame. Claro, que uno no sabe nada de Krishna, no escucha regularmente de Krishna, no va a poder, ¿no?, pensar en Krishna. ¿Sí? Pero esa es la idea. ¿Sí? Pensar en Krishna, sus cualidades, sus actividades, ¿no?, todo relacionado con el servicio devocional. Lo más posible. Manmana Baba Matbhakto. Matbhakto significa vuélvete mi devoto. Piensa a mí, vuélvete mi devoto. Usa instrucción a todos acá. Vuélvense devotos. ¿Sí? No pierdan tiempo. Vuélvense devotos. ¿Sí? Y después, Manmana Baba Matyajim. Denme, ¿cómo se llama? Denme algo, ¿cómo se dice? Sacrificios, ¿no? Debe ser ejecutado para mí. Y después, Namaskuru. Namaskuru significa, y préstame reverencias. ¡Ahí! ¿No? Hay diferentes formas de reverencia. Uno se hace así, o la India siempre hace. ¿Sí? Y bueno, reverencias, así, tocando. Con cinco puntos al piso, ¿no?, con las piernas, con los brazos y con el frente. Y después hay otro, ¿no?, se conoce como danda, dandavat, ¿sí?, dandavat, ¿no?, que uno debe portarse como una barra, ¿sí?, ¿sí?, así estirado, ¿sí?, danda. ¿Sí? Así que, ¿no?, estas son las instrucciones que nos da Krishna. Y mejor la seguimos. No es que Krishna le falta eso, algo por decirlo. Sino que es bueno para nosotros. Las instrucciones que da Krishna en Bhagavad-gita, Krishna está libre de todo esto. Está más allá de todo eso. Es perfecto, es absoluto, como hemos escuchado acá. ¿No? Sino que es bueno para nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros somos permitidos a servir a Krishna. ¿No? Nosotros nos beneficiamos. Por ejemplo, Krishna dice, Bhataram Pushpam Palam Tuyam, ¿no? Dice, ¿no?, si alguien me ofrece con devoción una, ¿cómo era? ¿Cómo era? Una flor, una fruta, agua, ¿qué más fue? Una fruta, agua. Ya, entonces Krishna dice, si se ofrece eso con devoción, lo aceptaré. Aunque Krishna creó todas las flores. ¿No? Krishna creó todo el agua, los océanos, los contenedores más grandes, ¿no? ¿Cómo es? Mares y todo. ¿No? Y Krishna crea todas las frutas también. ¿Qué más fue? Agua, frutas, flores. Hojas. Flores. Hay hojas. Claro que cuando uno se vuelve devoto, uno también dice que mismo las flores son diferentes. Hay algunas que le gustan más a Krishna. Por ejemplo, la flor del loto, ¿no?, la flor muy hermosa, ¿no?, crecen acá en el continente, en Guyana crecen las flores del loto. Acá también, ¿sí? No son esas florcitas así que flotan encima del agua, pero el flor del loto son grandes. Son así, ¿no? Sí. Y salen del agua, ¿no? Sí. No flotan en el cielo del agua, sino que suben así, ¿no? Ahí donde en Guyana tienen diferentes colores, tienen blanco y rosado.
Prabhupada dice que las celestes se encuentran muy caras. Y después las hojas también. Las hojas de Tulsi son hojas muy especiales. En realidad todas nuestras ofrendas cuando ofrecemos pasar y todo, no son así decir incompletas, sino no ponemos flores de Tulsi también. Agua. ¿No? El agua de los ríos sagrados. Gangayal, ¿no? Agua de. Una vez me pasó una cosa interesante. Que nunca me pasó en Occidente. ¿No? Cuando me fui de Mayapur y me subí al avión en Calcuta, ¿no? Y entonces yo tenía una botellita así de agua de Ganges. Y entonces el hombre dijo, agua, pani, ¿no? Pani, no se puede llevar. Entonces dije, Gangayal, ¿no? El hombre dice, ok. Eso es en India, no sé, no pasa en ninguna parte. ¿No? Las frutas, Prabhupada decía que el mango es el king of fruit, ¿no? La cosa, el rey de la fruta. Bueno, eso fue más discreto, ¿no? más confidencial. La Prabhupada, ¿qué? ¿Respondí la pregunta? ¿Seguro? ¿Ya? Okay. ¿Otra pregunta? ¿Otra duda o pregunta? ¿O alguien quiere agregar algo? ¿Qué te llamó la atención en todo lo que dije? ¿Hay alguna cosa que te llamó la atención? Y me alegra escucharle más. ¿Cómo? Que me alegra mucho escucharle a usted. Vale. Y ahora estoy diciendo que... Ya, pero algo sería... ¿Alguien más? ¿Qué te llamó la atención? Sí. ¿Cómo? Que Krishna es muy misericordioso que vino a este mundo, que tiene mucha misericordia para nosotros. Sí, buen punto. Que vive en un día de Brahma. ¿Cómo? En un día de Brahma que son miles de años, es asombroso. Yeah, estamos muy cerca. 5.000 años, no es tanto. Comparado con el resto del tiempo en estos yugas. ¿Qué decir de Chaitanya Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu apareció solo hace un poco más de 500 años, ¿no? Apareció en 1486. ¿Sí? 500 años. ¿Sí? 400 años. Recuerdo que en 1986 fuimos a celebrar los 500 años en Mayapur. Llevé un montón de devotos conmigo de Argentina en ese momento. ¿Qué te llamó la atención a ti? ¿Alguna cosa? No, nada. ¿Algún punto? No, ok. Muy feliz de escuchar la clase. ¿Ustedes de dónde vienen? Buenos Aires, Argentina. ¿Argentina? Ah, okay. ¿Conocen el templo en Buenos Aires? Sí. Srila Prabhupada, ¿qué? Que les vaya muy bien. En conciencia. Okay. Acá tengo algo para ustedes. ¿Puedo servir de salud? Sí. Gracias.
Gracias.